Amados hermanos, paz de Cristo. EPA Apostolic Church. Praise the Lord. Es una grande dicha poder venir a sus casas por este medio para poder traer palabra de Dios. I am so blessed, so honored to be able to come into your homes today and to bring the word of God. Cristo dijo, hablando de el pan, dijo el Señor que no solo de el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Que fluye de la boca de Dios. We need God's word every day in our heart. Jesus said that man shall not live by bread alone, but by every word that flows from the mouth of God. Cada día, mis hermanos, necesitamos una palabra ungida que venga alimentar nuestra vida. We need a fresh word from God every day. Y es por esto, mis hermanos, que estoy cada día, me presento delante de ustedes con una palabra fresca, con pan fresco que viene del cielo. And that's the reason that I come to you every day with a fresh word from God, an anointed word from the Lord. Amen. Uh, voy a dar los anuncios que corresponden a esta semana. I'm going to give you the announcements that uh, are for this week. El ayuno continúa mis hermanos vamos a continuar ayunando we are continuing with our fast escoja un día dos días de la semana choose one day two days out of the week fast in jesus name junte su familia para ayunar Uh, su matrimonio todos hermanos en esta uh, cadena de ayuno if you're married ask your spouse to join you and uh, we should all be connected in to this fast la cadena de 24 horas de oración our prayer Chain 24 hours. We're continuing every Friday, cada viernes. El horario que usted ha sido asignado, amado hermano, continue con ese horario. Y de esta manera estamos cubriendo 24 horas en oracion. Whatever uh, time has been allotted to you to fast, and, or I'm sorry, to pray, amen. Connect with us in prayer, and God is going to bless us greatly. queremos anunciar también el culto de juniors es este viernes our junior service is this friday at 7 o'clock a las 7 de la tarde este viernes por favor manden los videos de sus juniors a nuestra hermana abby moreno send uh, videos of your juniors uh, to sister abby la fecha tope el día 15 de este mes, esta semana, el día 15. Make sure that you send your videos no later than the 15th of this month to sister Abby and her uh, email uh, is here on the board. Praise God. Queremos, amados hermanos, que manden esos videos a nuestra hermana Abby Moreno. Vamos a entrar. We're going to get into the word of the Lord. Vamos a entrar al mensaje. La enseñanza de la palabra de Dios. Quiero hablar sobre la batalla de nuestra mente. I'm going to be speaking on the battle of the mind. La semana pasada hablamos sobre uh, el corazón, el corazón sano, cómo sanar el corazón. Last week we talked about how to allow the Holy Spirit to bring healing to our heart. And tonight, Uh, I'm starting the series on the battle of the mind. Esta noche estoy comenzando esta serie sobre la batalla de nuestra mente. Vamos a orar, Padre. Estamos delante de tu presencia, Lord. We stand before your presence, God, and pedimos que nos hables, Señor. God, we're asking that you would speak to us, God, in Jesus' name. Amen. Amen. Efesios capítulo 6, verso 12. The book of Ephesians, chapter 6, verse number 12. El apóstol San Pablo nos habla, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Paul tells us that uh, we battle not against flesh and blood, sino contra principados, against principalities, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Paul is telling us that our battle is against powers and principalities contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Paul tells us that our battle is against powers of darkness in high places. Segunda de Corintios, capítulo 2nd Corinthians, chapter 10, verse 3 to verse number 5, verso 3 al verso 5. Quiero que mire con claridad las palabras del apóstol San Pablo. I want you to notice the writing, uh, the writings of the apóstol Paul. Pues aunque andamos en la carne, though we walk in the flesh, no militamos según la carne. We don't wrestle according to the flesh. Verso 4, verse 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. for the weapons of our warfare are not carnal sino poderosas en dios para la destrucción de fortalezas paul tells us that our weapons are mighty in god to the pulling down of strongholds verso 5, verse five derribando argumentos la palabra argumentos aquí significa pensamientos paul tells us casting down uh, 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 arguments Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, bringing down every thought that would exalt itself above God y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Paul tells us that we are to bring every thought into captivity to the obedience of Christ. Según el apóstol Pablo, todo cristiano está involucrado en una guerra espiritual. Paul tells us that every Christian is engaged in a spiritual warfare. Pablo revela que el campo de batalla es nuestra mente. What Paul is telling us, the battlefield is in our mind. Satanás ataca la mente porque él sabe que si él gana la batalla de la mente, él gana toda la guerra. Paul tells us that Satan knows that if he can win the battle of the mind, listen, he has defeated us. La mente es el lugar donde se cultivan todos nuestros pensamientos. It is in our mind that we cultivate all of our thoughts. La mente es el lugar donde nuestro vocabulario, es decir, nuestras palabras, se forman. You see, it's in our mind where our words, our vo vocabulary is formed. La mente es el lugar donde nuestras emociones y nuestras acciones nacen. You see, it is in our mind, our thoughts that trigger our emotions and our actions. Nuestros pensamientos están conectados a nuestro corazón, es decir, a nuestras emociones. Our thoughts are connected to our emotions. Our thoughts are connected to our heart. Los pensamientos, amados hermanos, que nosotros cultivamos tienen un efecto, escuche, en nuestro corazón por eso dice la palabra de dios en proverbios 4.23. that is why uh, 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 the bible in proverbs 4.23 it says, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. you see, that's why the scripture says that we are to guard our heart over everything. ahora vamos a dar una definición, definición de lo que es una fortaleza. we're going to define what a stronghold is. Una fortaleza es un lugar fuerte, es decir, es una muralla el cual ha sido construida que no se puede penetrar. You see, a stronghold is a big wall, it's a big uh, uh, protected place that you cannot penetrate. Una fortaleza es un lugar donde una ideología, a stronghold is a place where an ideology o un pensamiento es definido. It is a place where your thoughts are defined. Amén. Vamos a mirar fortalezas mentales. Let's examine uh, uh, mental strongholds. Una fortaleza mental es un pensamiento, o podemos decir es una actitud. Es decir, el pensamiento ahora se ha formado en actitud. That means that the thought has now become an attitude. Es un pensamiento bien cimentado en la mente que no se puede penetrar. ¿Qué estamos diciendo? What are we saying? You see, a stronghold starts with a thought, but, but now it's become an action. Ahora se ha formado en, en una uh, actitud. Escúcheme, por favor. La rebeldía, you see, rebelliousness comienza con, una, con un pensamiento. Rebelliousness always starts with a thought. Y después de pensamiento, normalmente comienza con coraje, con ira. It usually starts with anger. With anger. Pero después baja al corazón. Now it comes down to the heart. Hear me. Y se forma en una emoción. It becomes an emotion. Y después de formarse en emoción, after it becomes an emotion, después se forma en una actitud. It becomes an attitude. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Pablo usa esta ilustración para enseñarnos que el propósito del enemigo es cautivar nuestra mente. Si Paul tells dice que el whole del enemigo es enemy nuestra mente. Y, y, y construir fortalezas, es decir, estructuras, maneras de pensar, las cuales van a tener un efecto. Escuche, en nuestro corazón, en nuestras emociones, y después se forman en una actitud, o es decir, en un estilo de vida. Amén. You see, so it starts with the thought. From the thought, it comes down to the heart, and from the heart, it becomes an attitude. Se forma ahora una actitud. Todos los pensamientos en contra, escuche, lo establecido por Dios forman fortalezas en nuestra mente. You see every thought. Amen. Uh that is contrary to the to the to the written word of God, that is contrary to the to to the law of God. Amen. They form strongholds in our mind. Amén. Mucho cuidado, mis hermanos, con las corrientes de este mundo. Paz de Cristo. Voy a dar un ejemplo. Mire, estamos viviendo en un tiempo, verdad, donde todo lo que la palabra de Dios dice que es malo, que es pecado, que es abominable ante Dios. We're living in a time where everything that the Bible says that it's wrong, that it's sinful, that is an abomination unto God, el hombre lo ha cambiado y el hombre dice que está bien. Man has changed it and, and, and has said that it's, it's good, it's okay, it's permissible. Por ejemplo, lo que es homosexualismo. We're talking about homosexuality. La Biblia dice que es pecado. La Biblia dice que es abominación delante de Dios. Pero la opinión del hombre, lo que el hombre piensa en su mente carnal, what man thinks en his carnal mind, Okay, well, no, it's good. It's love. It's amor. Entonces, esos pensamientos ahora se forman, escuche, en una estructura de pensar. Y esa estructura, escuche, ahora es una fortaleza. You see, those thoughts become a structure, they become strongholds in our mind. El apóstol San Pablo en Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Mire la, las palabras que Pablo usa en Segunda de Corintios, uh, 10, 5. En 2 Corinthians, uh, chapter 10, verse number 5, Pablo dice, el apóstol Paul tells us, derribando argumentos. Paul tell, tells us that we need to cast down these, these arguments. Y toda altivez que se levanta contra. El conocimiento de Dios. ¿Por qué dice San Pablo altivez? Why is it that the apostle Paul now is using the term? Uh, uh, he's talking about uh, having a, uh, an arrogant attitude. Porque es precisamente mis hermanos, verdad, estos pensamientos que el hombre fabrica que están en contra uh, uh, la palabra de Dios. You see, every thought. Every doctrine, toda doctrina, todo pensamiento, toda ideología, every ideology, amen, uh, uh, that, that man uh, 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 raises and and, and, and and fabricates that is contrary to the law of God. It all has to do also with pride. Tiene mucho que ver, amados hermanos, con lo que es la altivez de corazón, el orgullo, el orgullo. el orgullo. La gente rebelde es gente orgullosa. People who are rebellious, amen, they're very proud people. La rebeldía y el orgullo, escuche, van mano a mano. You see pride and rebelliousness, they go hand to hand. Mucho cuidado con el espíritu de rebeldía. Mucho cuidado. Be very careful. No permita, verdad, que la rebeldía, escuche, en contra la autoridad de Dios. En contra, en contra de la autoridad espiritual. Mucho cuidado, no permita, ¿verdad?, que ese espíritu uh, uh, venga a formar parte en su corazón. Porque juntamente con la rebeldía, viene también. You see, together with rebelliousness, pride comes. Viene también la soberbia con la rebeldía. Paz de Cristo, mis hermanos. Ahora, la palabra argumentos. The word here, argument, se traduce de la palabra griega logismos. You see, the word uh, uh, arguments here, uh, it comes from the Greek word logismos, que significa esta palabra significa lógica. You see, the word logismos means logic, la lógica del de hombre. El hombre siempre razona con su mente natural. You see. fallen man always reasons hear me with his natural mind and he calls it logic el hombre carnal el hombre natural siempre uh, razona con su mente natural y a ello le llama lógica lógica ahora vamos a identificar we're going to identify siete fortalezas mentales we're going to uh, identify seven strongholds siete fortalezas ¿Verdad que el enemigo, escuche, quiere poner en nuestra mente? Seven Strongholds that the enemy wants to put in our mind. Recuerde que la fortaleza, ¿verdad? Se forma en una actitud, en un estilo de vida. You see, a stronghold becomes now a life, lifestyle. Mucho cuidado con esas fortalezas. Primeramente, temor. La primera fortaleza que queremos tratar, el temor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, 2 Timothy capítulo 1, verso 7. Mira lo que dice la Escritura. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, de cobardía. El temor, la cobardía, es un espíritu. You see, the Bible tells us that fear, fear is a spirit. Es un espíritu. Sino de poder, de amor y de dominio propio. God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Vamos a mirar Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4, verso 18, 1 John, chapter 4, and verse 18. Mire cómo dice el apóstol Juan, the Apostle John. En el amor no hay temor. Ahora, mire, el, es, el temor es un espíritu. Fear is a spirit. El amor también es un espíritu. Es una característica del Espíritu Santo. You see, love is also, it's a characteristic of the Holy Spirit. Es, es fruto del Espíritu. Y, y Juan nos dice: en el amor no hay temor. Uno, amados hermanos, no puede vivir en amor, escuche, y tener temor. Juan nos dice en el amor no hay temor, en love there is no fear, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, perfect love cast away all fear, porque el temor lleva en sí castigo. Fear brings uh, 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 into our heart, it, it brings condemnation. Una persona, verdad, que vive en temor, escuche, wow. Es un castigo. Es una tortura. No tiene paz. A todo, to, a, todo está cuestionando. Camina con temor, con mucho cuidado, ¿verdad? Porque en el temor, el temor lleva en sí castigo. You see, fear brings condemnation. ¿De dónde? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. The Bible tells us that the person that fears has not been perfected in love. Entonces el antídoto de el temor es el amor. You see, the antidote for for fear it's love. Amen. Ahora el temor no es de Dios. You see, fear is not of God. Dios no, no nos ha dado Uh, uh, espíritu de temor God has not given us a spirit of, of fear Dios nos ha dado poder para poder Vencer todo temor God has given us power To overcome all fear En este tiempo, ¿verdad? De esta pan pandemia During this time of this COVID virus A lot of people are afraid Mucha gente Ahorita está en temor People are afraid El temor, amados hermanos, no es de Dios. Una persona, escuche, que tiene el Espíritu Santo en su corazón, es imposible que el temor tome dominio de su corazón. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor. Fear is a spirit. If you have the Holy Spirit, hear me, fear cannot enter into your heart. No podemos nosotros amar y vivir en temor. We cannot love. And also live in fear. Dios, amados hermanos, no nos ha dado espíritu, espíritu de temor. God has not given us a spirit of fear. Dios nos ha dado dominio propio. God has given us self control. Mire, mi hermano, escuche el temor. You see, fear is a choice. El temor, amados hermanos, ¿verdad? Usted escoge temer. Uno tiene que escoger, uno, uno le tiene que dar permiso al temor que venga al corazón. Amén. El segundo, the second stronghold, que quiero presentar, la segunda fortaleza, la duda. Doubt. Y la palabra de Dios llama a la duda, escuche, doble ánimo. La palabra de Dios a la duda le llama doble ánimo. The Bible calls doubt, uh, uh, it, it calls it having an unstable heart, a double-minded person. Santiago capítulo 1, Santiago 1, verso 8, disculpen, verso 6 al verso 8, Santiago 1, verso 6 al verso 8, James chapter 1, verses 6 through verse number 8. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. The person that doubts, he is like the, the, the waves out in, at the sea, que es movida del viento y echada de una parte a otra. Las, on, las, las, las alas o las olas del de mar, las olas del mar, el viento las mueve. Y ahí van, por todo lugar. No tienen dirección. sino que la fuerza externa, que es el viento, las mueve. You see, the waves of, this, of the sea, they're manipulated by the wind. And that's what the Bible is telling us, that, that what, that's how the double-minded man is. Verso 7. No penséis, pues, el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. The man that doubts will never receive anything from God. Verso 8. Verse 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. The double minded man, he is inconsistent in all of his ways. Una persona que duda es débil de carácter, es débil de, de pensamiento. Esa persona cree, pero también no cree. You see, a double minded person. That person uh, uh, has a very weak mind. Uh, the person says, I believe, but with his actions, he's not showing faith. Dicha persona vive en un estado de confusion, en un estado de inseguridad. That person lives in a state of confusion, in a state of insecurity. No se puede confiar en tal persona. You cannot. Depend on that person. One day they say yes, but they never show up. Amen. La tercera fortaleza. The third stronghold. La fortaleza de inseguridad. The stronghold of insecurity. Inseguridad. Inseguridad. Una persona, escuche, insegura de carácter. A person that has an insecure attitude, character. Todo comienza con la mente. It all starts with the mind. With the mind. Quiero que me escuche. Y eso es para los padres. Mucho cuidado como nosotros le hablamos à nuestros hijos. We need to be very careful how we speak to our children. Porque la mente de nuestros niños, mis hermanos, es como una esponja. You see, the mind of children it's like a sponge. Todo lo que usted le habla, todo lo que usted le comunica a esa criatura, everything that you communicate to that, that child, su mente está recibiendo todo. The mind is it's just soaking it all in. Ahora escuche, ahora escuche, mire. Nuestras palabras tienen mucho poder. Our words have so much power. Incluso nuestras palabras son semillas. Son semillas. Our words become seeds y entran en la mente del niño. Ahora mire, amen. Si yo como padre, if I as a father, madre, ma mother, usted le habla a su hijo, you speak to your child con puras palabras. Torpes, negativas. Muchacho inútil, muchacho ignorante, como eres burro. No sirves para nada. If you speak to your child, hear me, with negative words, you're, 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 you're dumb, you're ignorant, you're a good for nothing. Esas palabras llegan a la mente, they come into the mind. Ahora escuche, se van a formar en fortalezas. They're going to become strongholds. Entonces, ¿verdad? Si usted le dice a ese muchacho, inútil, bueno para nada. Entonces, ¿verdad? Esas palabras, escuchen se van a formar ahora en actitud, actitudes del corazón. Those negative words, hear me, they become uh, uh, strongholds, they become attitudes, actitudes. Usted no se imagina, you cannot imagine. How many young people, cuántos cu uh, jóvenes, cuántos hombres, hombres ya casados, con todo respeto, pero uh, viven con tanta inseguridad y, y, y no pueden progresar, they cannot progress in life. Se contentan, ¿verdad?, con lo mínimo, con lo mínimo en la vida. No buscan nuevos trabajos, no buscan educarse, no, no, no buscan progresar. They, you know, there's a lot of men and women out there, they get satisfied with so little. They never seek to, 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 to grow and, and, and to ex, ex, excel. Y todo, 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 escuche, porque todavía están luchando, ¿verdad?, con esas fortalezas que se formaron en su mente desde el tiempo de su niñez. You see the reason they're like that so insecure. They're battling with strongholds that were formed in their mind from the time that they were a child. Y mi pregunta: ¿Quién formó esas fortalezas? ¿Quién puso esas fortalezas allí? Amén. Es muy fácil. It's so easy. Es muy fácil culpar al diablo. It's so easy to blame the devil, pero en muchas ocasiones es mamá, es papá, it's mom and dad, it's, es el abuelo, los abuelos. Praise God. Amados hermanos, mucho cuidado con lo que nosotros hablamos. La tercera fortaleza, la incredulidad. Unbelief number three. Hebreos capítulo 3 Hebrews chapter three verse 16 to verse number 19 verso 16 al verso 19 Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés habiendo oído provocaron aunque no todos uh, Paul is telling us here in the book of Hebrews chapter 3 verse 16 he's talking about uh, the people that came out of Egypt they came out of Egypt. Amen. And, 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 and Paul is telling us about the unbelief that they had in their heart. Verso 17 dice, Mas con cuáles estuvo enojado 40 años? Una pregunta. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Now, see, Paul is asking a question here. Who was God upset with? talking about the people that came out of Egypt. Verse 18, verso 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que no obedecieron. So Paul is telling us in verse 18, who did God swear that they would not enter into his rest. Verse 19, verso 19, no vemos que No pudieron entrar a causa de su incredulidad. In verse 19, Paul tells us that they did not enter into the promised land because of their unbelief. Ellos no entraron por causa de, un, de su inseguridad. Amados hermanos, en la iglesia, las personas más peligrosas son las personas ¿verdad? que viven una, una, una vida de apariencia. The people that are the, the most dangerous in church are the people that have an appearance that that that, you know, very holy. Una apariencia de mucha santidad, pero en sus corazones hay incredulidad. Amen. Uh, they have an appearance of holiness and, you know, they're just so good, but inside their hearts there is a lot of unbelief. Ese fue el problema con el pueblo de Israel. Cuando salieron ellos de Egipto, miraron las obras maravillosas de Dios. They saw the, the mighty works of God. Pero en su corazón todavía había incredulidad. Inside of their hearts, there was still unbelief. Hebreos 3.12, Hebreos 3.12. Mirad, hermanos, que el ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Paul tells us here that we need to guard our hearts so that there will not be a root of unbelief in our heart. Ahora, vamos a mirar los efectos de la incredulidad. What are the effects of unbelief? Primeramente, la incredulidad provoca la ira de Dios. You see, unbelief it provokes the wrath of God. Número 2, la incredulidad provoca el juicio de Dios. Uh, unbelief always provokes the judgment of God. Esos hermanos del Antiguo Testamento fueron juzgados por su incredulidad. These brethren from the Old Testament, they were judged because of their unbelief. Numero 3, la incredulidad provoca el castigo de Dios. The judgment of God, the punishment of God is always the results of our unbelief. Numero 4, la cuarta the number four uh, stronghold, la cuarta uh, uh, situacion que tenemos que tratar, uh, la avaricia. La avaricia. Marcos, uh, disculpen, Lucas, capítulo 12, Lucas 12, verso 15. Let's look at uh, uh, Luke chapter 12 and verse number 15. Mirad y guardados de toda avaricia. Uh, the writer here, Luke, is telling us that we need to guard our hearts, amen, from wanting too much. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Luke tells us that life is not consistent or life is not composed of the many things that we have. La avaricia siempre se concentra con la. Con el materialismo. You see, uh, 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 materialism can be a very negative thing in our life, in our heart. La avaricia es impulsada por la vanidad y también por la vanagloria. You know, always uh, having and wanting too much. Amen. That is a product of pride. That is a product in our heart of vainglory. Número 5, vamos a mirar la concupiscencia. Let's look at the, uh, the stronghold of lust. Esta fortaleza de la concupiscencia. Santiago 1, verso 14. Uh, Santiago capítulo 1, James chapter 1. And let's begin with verse number 14. Amén. Y el verso 15. And verse 15, Sino que cada uno es tentado, everyone is tried, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Uh, James is telling us that we all, uh, whenever we allow lust to work inside of us, amen, that's how temptation starts. Verso 15, verse 15, entonces la concupiscencia, then lust, Después que ha concebido, after lust has conceived, da a luz el pecado, it produces sin. El pecado siendo consumado, when 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 sin is consumed, da a luz la muerte, it brings forth death. Verso 16, verse 16, Amados hermanos míos, no erreis. Amén. We are not to fall into lust. No debemos caer en lo que es la concupiscencia. la palabra concupiscencia significa un deseo, es decir, una fuerza interna, un deseo muy fuerte, muy fuerte, adentro de nosotros, en nuestro corazón, nuestras emociones. you see lust is a very passionate feeling of the heart. recordemos que el corazón es engañoso. we need to remember that the heart is deceitful. sentir el deseo por algo que no debemos tener, la codicia sentir ese deseo por algo que no debemos tener mucho cuidado con el corazón sobre toda cosa guardada guarda tu corazón we need to guard our heart según la palabra de dios la tentación viene por causa de nuestra concupiscencia you see according to the word of god temptation it is a, a byproduct of our lust Our lust. We need to guard our heart so that our heart would not desire the things that are not permitted by God. Number six, vamos a mirar la ira. Number six, the stronghold of wrath. La ira. La fortaleza de la ira. Ecclesiastes, Ecclesiastes 7 9, 7 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte. Qué tremendo consejo. No te apresures en tu espíritu, en tu corazón a enojarte. Be not quick to anger, porque la ira en el seno de los la ira en el seno de los necios reposa. La ira siempre está. En el seno, es decir, en el corazón de los necios. El hombre necio permite, verdad, que la ira lo pueda manejar. You see, the Bible tells us that the foolish man, the foolish man, the fool, allows uh, anger, wrath to consume him. Vamos a mirar Efesios, capítulo 4, Efesios 4, Efesios 4, uh, verso 30. Al verso 32, verse 30 to verse number 32. Y no contristeis al Espíritu Santo. Paul is telling us not to not to, uh, 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 contrite the Holy Spirit in us, or not to quench the Holy Spirit in us, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Paul tells us that we were sealed with God's Holy Spirit. For the day of redemption, verse 31, verse 31, quítense de vosotros toda amargura. We need to cast away all wrath, enojo, ira, gritería, maldicencia. Paul is telling us that we need to put aside all anger, all wrath, uh, uh, unclean words, y toda malicia. Verso 32, verse number 32. Antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria a Dios. Paul tells us in verse 32 that we need to be uh, uh, merciful to one another, forgiving one another, just as Christ forgave us. Praise God. Número siete, number seven. La fortaleza escuche de adicciones. La fortaleza de adicciones. Let's examine the stronghold of addictions. Adicciones. Una adicción es cuando una persona se convierte, escuche, dependiente de un objeto. Una adicción es cuando una persona permite que una fuerza externa, you see, an addiction is when The person allows for an an external thing, object, force, power, to control that person. La adicción, verdad, es cuando la persona permite que algo, una fuerza externa, tome dominio y controle uh, 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 lo que es la voluntad, la voluntad de la persona. You see, an addiction comes and controls your will. Ahora vamos a mirar diferentes tipos de adicciones. Let's examine different types of addictions. Primeramente, ¿verdad? Hay gente que está adicta a malas relaciones. There are people who are addicted, hear me, to bad relationships. Uh, con todo respeto, ¿verdad? Pero hay mujeres, hay hombres. There are men and women que salen de una relación, they come out of a bad relationship, salen de una mala relación y entran a otra relación igual o peor. They enter into a new relationship that's even the same or even worse. Verdad, porque son adictas, son adictas, son adictas, son adictas a malas relaciones. They're addicted to bad relationships. Yo he tenido la experiencia, I have had the experience como pastor, hablar con personas, to speak to people, con mucho amor, con mucho amor. Y, 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 you know, I've had the experience as a pastor to talk to people, and I speak to them with a lot of love. Pero porque nunca, nunca, nunca uh, han tenido que una persona les hable con amor, con respeto. No saben cómo reaccionar. They don't know how to react. Y en ocasiones uh, han tenido una mala reacción. They have had a bad reaction. Hear me, to love. To someone speaking them with love and honor and respect. Porque están adictas a malas relaciones. They're addicted to bad relationships. Por ejemplo, siempre cuando hablamos de adicciones, every time that we talk about addictions, Siempre pensamos en las drogas. We always think about drugs. Y, y las drogas, ¿verdad? Son adicciones. El cigarro, el licor, nicotine, liquor, drugs, adicciones. Addictions. Pero también, amados hermanos, hay otras adicciones, por ejemplo, ¿verdad? Juegos compulsivos. People are addicted to casinos, gambling, gambling. La gente, ¿verdad? Hay gente que está adicta a esos juegos compulsivos, ¿verdad? La baraja, se van a los casinos y pierden todo lo que tienen, pierden su dinero. They lose their money, no pueden alimentar a sus hijos, pero porque tienen esa adicción comp compulsiva, they have that compulsive uh, addiction, amen, to go to casinos. Adicciones de inmoralidad. Addictions, hear me, of immorality. Por ejemplo, hay gente que está adicta a la mentira. There are people who are addicted to lies. Tenemos que entender que la mentira es un espíritu. You see, uh, having, you know, lying, that's a spirit. Y, y dice la Biblia que Satanás, él es, él es el padre de toda mentira. The Bible says that Satan, he is the father of all lies. Hay gente que está adicta, ¿verdad? Con todo respeto, ¿verdad? Pero a lo que es la pornografía. There are people who are addicted to pornography. ¿Verdad? Son, son ataduras del enemigo, ataduras, ataduras del enemigo. Y todo, ¿verdad? Comenzó, escuche, ¿verdad? Con un pensamiento. Porque la persona permitió que sus ojos, sus ojos miraran tales cosas. You see, it starts with the eyes, the mind, the thoughts, y el pensamiento continúa, 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 llega al corazón, it comes to the heart, ¿verdad? Toma posesión del corazón, it grips the heart, y ahora se convierte en un hábito, en un estilo de vida. Gente, ¿verdad?, que está adicta al chisme. Gente que no puede controlar su lengua. Santiago nos habla, ¿verdad? Que, 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 que con la boca podemos nosotros causar, ¿verdad? Grandes daños. There are people who are addicted to gossip. And all they do is gossip and gossip and gossip. They cannot control their tongue. Hay gente, escuche, hay gente, ¿verdad? Que está adicta a robar. ¿Verdad? Son rateros compulsivos. There are people who are addicted to stealing. Incluso no tienen necesidad de robar. They don't have, they don't have the need to, to steal. Tienen todo lo necesario, they have everything they need, pero tienen esa adicción, tienen esa, esa actitud compulsiva. Y probablemente, ¿verdad?, esa actitud nació, comenzó en ellos cuando eran niños. Amados hermanos, dice la palabra de Dios sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. The Bible tells us that over everything we need to guard our heart. Vamos a mirar Segunda de Corintios, 2 Corinthians chapter 10. Capítulo 10, verso 3 al verso 6. Verse number 3 to verse number 6. Cómo vamos a ganar esta batalla? How is it that we are going to win this battle? ¿Cómo vamos a ganar esta batalla? Mire como dice el verso 3, let's look at verse number 3, pues aunque andamos en la carne. Although we walk in the flesh, no militamos según la carne. We do not our battle is not carnal. Verso 4, verse 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales the weapons of our warfare they're not carnal para poder derribar estas fortalezas en order for us to uh, 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 destroy these influences these structures para poder vencer y, derr y derrumbar nosotros estas fortalezas, in order for us to destroy these strongholds, we need necesitamos tomar las armas que Dios nos ha dado. We need to take the weapons that God has given us. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas armas que Dios nos ha dado son poderosas para destruir estas fortalezas. They are powerful the weapons of our warfare. we can destroy every stronghold verso 5 derribando argumentos derribando pensamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de dios verse number 5 that tells us that we need to we need to uh, destroy every argument every thought that wants to exalt itself above the knowledge of god y llevando cautivo todo pensamiento Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, Paul tells us that we need to bring into captivity every thought that wants to exalt itself above, above God. ¿Qué significa esto? Miren, hermanos, miren. En oración, en prayer, en oración, nosotros necesitamos permitir, we need to allow the Holy Spirit que nos revele. Que nos enseñe. We need to allow the Holy Spirit to reveal to us, to show us. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son es las fortalezas? Which are uh, 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 the strongholds that are in our mind, in our heart? Las fortalezas en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Verdad? Está en mi corazón la fortaleza de rebeldía. It's the stronghold of of rebelliousness in my heart. está en mi corazón, en mi mente, la fortaleza de soberbia. Do, have i allowed the stronghold of, uh, of haughtiness, of pride, to be in my heart? está en mi corazón la fortaleza del chisme, una lengua que no puedo controlar, hablar mal de la gente. have i allowed the stronghold of, of, of uh, of uh, speaking evil against people have i allowed that stronghold to possess my heart and my mind nosotros amados hermanos san pablo dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a cristo esas cosas esos pensamientos esas actitudes las tomamos que las tenemos que tomar cautivas Ponerlas en, en, en prisiones eternas. We need to bring those thoughts into captivity and put them in eternal prisons. Encerrarlas allí. Echarlas allí. Mire cómo dice. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cómo vamos a ganar esta batalla? How is it that we are going to win this battle? Mire, para poder ser, para poder vencer la desobediencia, en order for us to overcome disobedience, la desobediencia se vence con la obediencia. We overcome disobedience with obedience. Con la obediencia. Voy a pedirle que levante sus manos allí donde está. I'm, I'm going to ask you right now to raise your hands right there where you are. Allí donde está, levante sus manos, y vamos a permitir que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Allow the Holy Spirit to speak to your heart. Permita que el Espíritu Santo, allow the Holy Spirit, que hable, que nos enseñe cuáles son las áreas de nuestra vida que necesitamos nosotros rendirle al Señor. Para que podamos tener una mente limpia, una mente clara, una mente que pueda enfocarse, escuche en la palabra de Dios. So that we can have a clear mind, so that we can focus on the things of God. Padre, en el nombre de Jesús, rendimos nuestro corazón, nuestra mente a ti. We surrender our hearts, God, our minds unto you. En este momento tomamos. Cautivo todo mal pensamiento, uh, todo Señor que está en nuestra mente, en, nuestra, en nuestro corazón que no te agrada a ti, todo Señor que nos lleva al pecado, todo pensamiento, toda actitud, oh Dios que nos lleva al pecado, Señor las tomamos cautivos, tomamos cautivos esos pensamientos, los ponemos en en, en prisiones eternas. Donde ya no, ya no van a poder tener influencia sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón. God, we bring every thought that is contrary to your word. We put them in eternal prisons, God. So they will not have influence over our mind anymore. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Amados hermanos, vamos a vivir una vida victoriosa. Podemos vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. We can live a victorious life in Christ Jesus. Dios les bendiga, les amamos. God bless you. We love you. En el nombre de Jesús. If this ministry has blessed you in any way, we invite you to give with us right there where you are. There are many ways to give on your phone and online. Download the EPA Apostolic Church app on your mobile device. It can be downloaded for free. On iOS and Android devices. On the app, select the Give tab and your amount that you desire to give. You can also text the word EPA Church to the number 77977. You will be sent a unique link where you can securely give online. To send your offering by mail, you can send it to PO Box 639. Palo Alto, California 94302. Please make your checks payable to Apostolic Assembly.